un ejemplo paradigmático de qué es para nosotros ese concebir el cine con otra mirada, ¿no? Desde otro sitio. Cuando uno es una persona que tiene que estar largometrajes en su currículum a cada cual como totalmente distinto. O sea, era intentar siempre inventarse y casi borrarse, ¿no? Como posibles huellas de lo que el largometraje tiene en toda su obra. Para nosotros esto es algo que hay que reivindicar, ¿no? Que no es que esté buscando una voz personal, sino que esté intentando buscar una voz personal en cada película personal. La película que vamos a ver es una película muy especial, porque quizás sea su película, bueno, aparte de que tú hace un momento, su película más radical, su película más libre. Y bueno, para nosotros es un placer, es un privilegio poder presentarla. También la proyectaremos la semana que viene. Y aunque no se ha anunciado en el programa ponía que solo iba a haber una presentación de Ramón, después de la presentación, si vosotros queréis, si os quedáis a un coloquio, además en el coloquio nosotros estará Ramón, estaré yo como interrogador, si nos tenemos a los actores de la película, a Paula y a Manuel. Y a Manuel y luego viene Ruta, así que tendremos aquí a todo el equipo esperando contestar otras preguntas como así es. Así que agradezco la palabra a Ramón para que mira lo que viene. Bueno, buenas noches. Bueno, yo básicamente lo que quiero decir es que esta película se estrenó, yo creo que hace ya más de un año, en noviembre de 2013, y gracias a iniciativas como esta, de la Unión de Cineastas, como me decía ayer Susi Sánchez, una de las actrices de la peli, esto hace que películas como esta dejen de depender un poco de distribuidores, de cadenas y de exhibidores, y pasen a depender del público, que al final es lo que importa, ¿no? Y hace que sea el cine que sigue vivo un año y medio después de estrenarse, ¿no? Que se pueda seguir enseñando, que pueda seguir generando debate y podamos seguir hablando sobre el proceso que llevó a hacer esta película. Yo creo que nos encantaría luego a nosotros poder compartir con los que os queréis, aunque se quede uno, ya es bastante. la peculiaridad que ha sido rodar esta película, porque así a grosso modo puedo decir que tenemos muchísimas anécdotas porque ha sido un proceso de trabajo de 4 años de rodaje. La película se ha fragmentado en 4 partes de rodaje. Hemos rodado en ciudades diferentes como Berlín, París y Madrid en 2 temporadas diferentes en verano y en invierno. Los actores, en vez de seguir como guía un guión, han trabajado con biografías personales intransferibles y nos hemos dejado llevar por una escaleta y dejarnos influenciar mucho por las ciudades donde rodábamos, improvisando en ellas y dejándonos empapar por este sistema de rodaje que además fue a la inversa, rodamos desde el final hacia atrás. Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido metiéndonos en un rodaje como este y teniendo esta vivencia es que el cine no se hace para complacer, sino se hace para que luego podamos discutir sobre él. Y yo creo que esta película, indudablemente, una de nuestras pretensiones es que genere debate, sea bueno o sea malo, pero desde luego que movilice algo en el interior de la gente que la ve. Así que, para que lo muevan de buena manera o de mala manera, pues estaremos luego aquí para poder compartir con vosotros toda la experiencia que han sido estos 4 años de rodaje de esta película. Simplemente decir que es una película que trata sobre cuando hay un momento en nuestras vidas que nos roban algo. En este caso, el protagonista, Andrés Gertrudis, le roban parte de su infancia y de su adolescencia. Y la película trata sobre el viaje que hay que hacer para recuperar eso que nos roban. Con un tema fundamental que es el perdonar y ser perdonados. Bueno, espero que la disfrutéis. Se muestran, se esconden, se desvelan. Entonces es como muy interesante que podamos tener aquí a los actores, entonces aprovechémoslo y preguntémosle a ellos cómo han trabajado, cómo han recibido todo este trabajo. Sin embargo, yo, obviamente, la primera pregunta se la tengo que hacer a Ramón, ¿no? Que es un poco retomando lo que acabo de decir, ¿no? De que la película se construye un poco como un puzzle, además un puzzle como un jeroglífico, ¿no? Porque realmente es un mensaje o un contenido relacionado al final, ¿no? Que va pasando de un lado a otro, a veces de una forma lógica, a veces de una forma simplemente que rompe. Pero supongo que en la concepción no fue así, en el rodaje obviamente no fue así. ¿Pero fue así en el momento de la escritura del guión? O sea, ¿lo planteaste la película así desde un principio o no? Pues, bueno,
noches de nuevo. No, la película se planteó desde el principio como una especie de experimento que habíamos experimentado, sobre todo los que estamos aquí, yo lo había experimentado con Ruth en unos cursos de interpretación donde escribí biografías para los actores. Entonces, los actores durante el curso tenían biografías personales intransferibles y el objetivo del curso era que los actores a lo largo de una semana en improvisaciones diesen a conocer toda su biografía guardando su secreto para el final, para el último día, ¿no? Entonces surgieron cosas tan interesantes que ese fue el punto de partida para esta película. Entonces en esta película lo que se planteó fue yo escribí biografías para todos los actores y con información muy dosificada de cómo se daba esa información. Es decir, lo que Ruth sabía de su personaje no lo sabía Andrés, no lo sabía Susi o Manu y Paula y Nairo en Berlín, no sabían informaciones personales que tenía cada uno. Y sobre una línea muy, muy pequeña de lo que íbamos a rodar en cada una de las ciudades, fuimos rodando a la inversa. Es decir, mi idea también era que Andrés no tuviese la información de lo que le pasó con su madre, ¿no? Porque me parece que es una cosa que un actor no puede evitar utilizar si la sabe. Entonces Andrés no sabía todo lo que le había pasado con su madre, simplemente sabía que bebía, pero no esa cosa final que fue sabiendo a medida que fuimos rodando la película. Entonces fue un voto de confianza entre director, actores, equipo, porque obviamente desde que rodamos Berlín en el 2010 hasta que terminamos de rodar Madrid en el 2013 pasaron muchos años, es decir, Andrés estuvo implicado en un proceso de rodaje y de ensayos y de conocer a su personaje de 4 años casi, cuando los demás actores iban y venían de rodar lo suyo, ¿no? Pero obviamente esa cosa que tiene la película de secuencias muy guionizadas y otras donde dejaban, por ejemplo, la primera secuencia de la cena que dura 10 minutos, en realidad es una secuencia de 5 horas de improvisación. Donde los actores trabajaban con sus secretos, sus biografías y no sabían el resto, ¿no? Entonces, esta película ha estado viva en el proceso de la escritura. Es decir, rodábamos Berlín, premontábamos y con lo montado yo escribía París. Es decir, es un guión que ha ido evolucionando y conociéndose la historia a medida que la íbamos rodando. Para mí ha sido fascinante porque me da una libertad y una capacidad de creación sobre unas pautas dadas, pero es que ahí hay mucho margen, mucha flexibilidad para crear dentro y investigar dentro de todas las posibilidades que tiene el personaje. Y además es que no solo hacíamos pues improvisaciones, sino que también hacíamos una especie de juegos como para conocer. Y yo me acuerdo de irme con Andrés y con Susi una noche a cenar en una improvisación en la cual también estaba Ramón, que hacía de compañero mío de trabajo, pero simplemente para estar para controlar un poco que nos ofrece a mi madre. Y fue maravilloso, o sea, Susi, esta mujer, Susi Sánchez, señora del teatro, grande entre las grandes, dejándose llevar por esta locura de improvisación, de vamos a celebrar mi cumpleaños, todo lo que surge ahí, de todos nuestros secretos que no saben los demás. Es algo para mí un privilegio poder haber jugado eso, haber podido encontrar mi personaje en juegos de este tipo. También recuerdo con Andrés estar toda una tarde ahí compartiendo gominolas y investigando, que son cosas que sé que es muy difícil volver a poder vivir de esa manera, porque en televisión es imposible, en teatro la disciplina es un poquito más férrea. Y en cine pues está Ramón y no sé el resto de directores, pero dudo mucho que sean tan libres, no dejen de experimentar tantas cosas también. Sí, Paula, además es un caso como muy interesante porque era tu primera película. O sea, digamos, tu primera película, vas con Ramón Salazar, que te dice, no, vamos a hacer esto, ¿no? ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo preparabas tú esas improvisaciones? Para mí es la experiencia más increíble de vida. Bueno, el personaje, aparte de trabajarlo con biografías y con muchas improvisaciones, era como
como no está trabajando. O sea, yo tuve la sensación todo el tiempo, sobre todo en Berlín, ¿no? Bueno, sí que hubo más colaboración, hubo conversaciones, pero yo tuve la sensación de no estar trabajando, porque pues Ramón, de repente, en vez de ponernos a cada uno en un hotel o en un trabajo convencional, pues de repente nos puso a vivir a toda la familia de aquí, que éramos Ramón, Nadia y yo, en la misma casa. Pasaba una cosa con estos personajes, ¿no? Con esta manera de rodar, era que cuando terminábamos no nos quitábamos la ropa de los personajes, nos tomábamos una cerveza con la ropa del personaje vestido. De hecho, o sea, estaba tan vivo ese personaje que un día tomamos unas cervezas y de repente Ramón se vino con nosotros, hubo una que sacó una mitad de Beatriz Ortega, que está en el reparto, que está en la guitarra, y llamó al equipo, que estaban ya algunos en la cama. Venir para acá ahora mismo, porque esto lo tenemos que rodar, porque... Y claro, que quedó algo maravilloso, ¿no? Y entonces, los actores aquí llevaban su vestuario preparado y ellos, bueno, la mayoría no tienen maquillaje, pero si tenían maquillaje, se maquillaban ellos. Entonces, esta cosa de llevar una maleta, donde no, la maleta no es de Paula ni de Manu, sino de Ana y de León. Es decir, los actores, la maleta que llevaban era la maleta del personaje. Entonces, lo bueno de que ellos estuvieran 24 horas durante un mes en Berlín vestidos como los personajes, nos permitía a nosotros entrar en cualquier momento a rodarles, ¿no? Y además establecía una especie de química en el momento en el que ellos están viviendo juntos, vestidos como los personajes, donde ya ha habido un previo de un mes en Madrid que todo lo que hace en Madrid está influenciado por los personajes que hacen. Entonces, les podía rodar tomando esa cerveza, cantando con la guitarra, y no desentonaba luego si no metías en el montaje, porque ellos tenían ese clic en el que en Berlín no llevaron ropa suya, llevaron ropa del personaje. Por tanto, eran el personaje durante un mes. Les podía rodar. Leer el guión solo una vez. Y el guión completo, Ramón dijo, mira, tenéis que pasar por mi casa y tenéis un día, unas horas, os podéis llevar el guión si queréis. Bueno, yo en mi caso me lo tuve que llevar, me lo llevé, lo leí, me concentré muchísimo porque sabía que era la única vez que iba a leer el guión y después rodar con la memoria de lo que había leído. Y nos daba las escenas para aprender nuestros textos y lo que iba a pasar en Berlín, en nuestro caso. Pero fue muy excitante trabajar desde ese punto de tener una idea, de tener un sentimiento, no una idea concreta, sino una sensación. Yo creo que lo bonito del trabajo de esta peli fue de trabajar con las sensaciones, ¿no? Que fue muy sensorial todo el trabajo que hicimos. Y justo también de crear los personajes, de estar viviendo juntos, de llevar nuestro vestuario. Todo eso nos ayudó a construir el personaje más allá del guión, de vale, vamos a estudiar el personaje y luego nos vamos a rodarlo y ya está. No, fue como dejarlo que creciera y que volara solo constantemente, y eso yo creo que se puede notar, ¿no? O sea, nosotros lo notábamos a la hora de rodar y era como, ah, vale, realmente no estamos rodando, estamos aquí cenando, estamos aquí en casa, no estamos haciendo nada. De repente, ah, corte, ah, vale, sí, es verdad, estamos rodando. Entonces, igual como en la cena que dice Ramón, que fueron 5 horas cenando y son experiencias que yo creo que pasan muy pocas veces y como actor la agradeces porque estás muy alerta y muy, muy excitado, ¿no? con todo el proceso. En la edición hay una parte en nosotros que toma justo la contraria que también, o sea, que también va sobre la coexistencia, es decir, Andrés me decía muchas veces, pero ¿cuál de las realidades es la verdadera? Y yo le decía, no, existen las tres, coexisten. No podemos hacer algo como si fuera falso y otro real, luego solo tiene que interpretar el público. Pero siempre hay un momento en nuestras vidas donde nos planteamos qué hubiera sido de mí si hubiese tomado aquella otra decisión, ¿no? Yo creo que hay una parte de nosotros que toma aquella decisión, que coexiste con la vida que llevamos. Entonces eso va a estar bien, ¿no? De una persona que coexiste habiendo tomado sus decisiones. Entonces, efectivamente, rodamos Berlín. Lo primero, yo quería empezar por el final para que Andrés no tuviese el peso de lo que le ha pasado con su madre. Andrés no lo sabía.
pasa cuando en la infancia tenemos una amiga imaginaria y cuando crecemos ya la abandonamos? Pero ¿qué pasa si cuando somos adultos la queremos recuperar? ¿Ha crecido esa amiga imaginaria como nosotros? Es decir, se empiezan a plantear muchas preguntas que hace que la película esté viva también en su escritura. Y yo creo que dejar Madrid para el final también fue muy bueno, porque Madrid creo que le da peso y de alguna manera le da sentido a todo. Y bueno, también porque el personaje de la madre es el personaje que más tarde vamos a encontrar, porque por los riesgos que tenía que asumir la actriz. Y no todo. Te confían, de no tener miedo a crear un proyecto, una película, desde un punto de vista en el que no conoces todo lo que quieres contar, pero aún así confiar en ellos. Es decir, en realidad en Berlín, o en París, o en Madrid, el experimento no era tal. Es decir, los ensayos previos que hubo con los actores para que a la hora de llegar a cada ciudad no nos sintiéramos perdidos fueron muy grandes. Es decir, hubo meses de ensayos con respecto a la biografía, a lo que ellos querían contar. Es decir, no hemos llegado a Berlín, es como, venga, poneros ahí y vamos a... Cada uno tenía su secreto, su vida, que solo ellos conocían. Y hay una cosa muy potente, que es que el actor, cuando conoce su parte y los demás no, se siente muy poderoso. Es decir, hay una cosa que es, que yo la he experimentado en este proyecto, que es cuando Paula sabe algo que los demás no saben, eso la hace potente a ella como personaje, como actriz. Se siente segura. Ella y el resto. Entonces, en cualquier cosa que plantees, de cara a lo que sabes que quieres contar, tienes unos actores muy sólidos y muy aferrados a que sus personajes son así, vienen de aquí y van allí. Y no se desvían. Luego también, obviamente, cuando improvisas, tienes la posibilidad de una improvisación de 5 horas, luego hacer una escena de 10 minutos. Tienes la posibilidad de quitar todo lo que sobra, pero porque también decides a nivel de producción rodar de una manera. Rodar con una cámara 5D, donde de repente vas por ciudades como París o como Berlín, donde la gente ni te mira porque piensas que estás haciendo unas fotos. Entonces, es toda una decisión de producción donde en realidad lo de improvisar viene de una preparación muy sólida, para que luego no sea, no salga cualquier cosa.